pitazo de Jiménez. La estaba tocando para la torre. Ya están jugando Racing Unión. Ahora Perico Ojeda. Está dominando Caballero. Está marcando Donet. El rebote en el hombre de Unión. Llega Lux. Aquí está Javier para meter el centro. El centro de Javier. Esperaba la torre. Primero trota. Será córner para Racing. De a poquito está llegando y por arriba la Academia. 11 jugadores de Unión en el área. El único que está por salir muy cerca del borde de la misma es Domizzi. Ya viene el centro. Peinaba Ojeda. ¡Gol! Diego Latorre, después del cabezazo hacia atrás de Perico Ojeda, empieza a ganar la Academia, Racing 1, Unión 0, ante los 10, Macaya. Allí va a venir el envío desde la izquierda. Obsérvese la cantidad de jugadores de Unión y qué mal están marcando. Cabezazo, cabezazo y gol. Aparece Esteves en la izquierda. Aparecía Lux, está esperando Perico, el centro para Perico. Si la soplaba era gol, estaba el segundo, no desaparece el peligro. Aquí está Besombe. Besombe que buscaba, levantaba Trota. Iba Perico Ojeda, pedía mano de Trota, dice que siga Jiménez. Ahí le pega la mano. Sí. Pablito que viene dominando, la va a cambiar. Aparece Esteves, se la deja a Lux. Este a la torre, va a la torre, lo busca Esteves. Sigue Esteves, Esteves, golazo. ¿Cuántos toques, Macaya? Definió a lo grande el Chanchi Esteves. Racing está ganando Unión 2-0. Si digo golazo, nadie se ofende, ¿no? Otra duda en la última línea defensiva de Unión, pretendiendo posición adelantada para Esteves. Está perfectamente habilitado. Allí se da vuelta. Saca el zurdazo ante la salida de Caballero y le permite a Racing conseguir el segundo gol en una jugada que había arrancado la torre en su propio campo. Qué bien que se la llevó a toda velocidad Besombe. Lo tiene a la torre, lo tiene Ojeda, tiene varias opciones. Sigue con la pelota Besombe, viene para la torre, será el tercero, venía para Perico, Besombe. ¡Gol! De una pelota jugada en ataque a favor de Unión sale el contraataque de Racing. Y sale por Besombe, mientras la torre que había cruzado buscaba por el otro lado. La pelota va hacia el medio. De casualidad, después de pegarle en el defensor, le queda a Besombe. Parece ser la noche de Racing. El zurdazo ahora viene largo por parte del Chanchi, que estaba colaborando. Le quedó a Bali. Aparece Germán Castillo. Viene para Pérez Lindo. Cárdenas que va a levantar. El centro viene pasado. La bajaba Domizzi. Pérez Lindo, gol. Martín Pérez Lindo, recién ingresado. Racing le gana ahora a Unión 3-1. Un cabezazo, otra llegada. Qué bien toque, ¿eh? Qué buen toque, ¿eh? Está llegando a toda velocidad Cárdenas. Se va a acomodar Cárdenas. Penal, ¿eh? Penal, penal cobró de Luciano Castillo. Es que fue penal. Se lo come, le adelanta justo a la pelota. Sí, sí. Aquí está Roberto Trota. Llega Trota. Gol, gol. Palo derecho del arquero. Racing está ganando Unión ahora 3-2. Y ahora sí, allí va Trota con gran seguridad. Se movió para el otro lado César. Lo buscan a García. Pasó el Luigi Villalba. Aquí está Luigi Villalba para ponerle atrás el gol de Besombe. Besombe, gol. Gol de Racing. Pablito Besombe pegó en un hombre de Unión. Partido liquidado, Macaya. Y de aquí la jugada de Villalba, el pase, el remate de Besombe, una pelota que se desvía, Caballero que queda desubicado.
Señoras y señores, ganó Racing nomás. Le ha ganado a Unión de Santa Fe 4-2. Van a matar a alguien del corazón, digo. Nosotros vamos a morir primero que la gente, porque somos los más interesados en ganar, pero realmente se está jugando bien, especialmente estos últimos partidos, y bueno, hoy se nos dio el resultado. Terrible cómo te hacen sufrir. A ver, pero bueno, lo merecíamos. Pasa ahí de todo esto, ¿no es cierto? De esta maraña. Y ellos lograron un triunfo bárbaro. Le salió el hincha de adentro en el peteco del cuarto. Sí, como no, había prometido a De María que...